siempre un día andamos corriendo, mañana voy a andar más corriendo, porque mañana voy a empezar 5 minutos antes, si Dios quiere, porque tengo una cita en un lugar. Entonces, nosotros estamos aquí, estamos en la página Haf Bet, en la Mudale. Ya leímos el principio de una tabla con la otra, tienen la foto, que es muy importante tenerla. La foto. Le mandamos, y hoy día le mandamos otra foto, pero eso va más adelante. Entonces dijimos la que era Medubdelet. Medubdelet. Entonces dice Valle ahora. ¿La tiene o no? ¿Dónde está? Amara Valle. Amara Valle. A ver, ¿dónde está Amara Valle? Para que sepan. Amara Valle, está como se ve, está en la línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La línea 11, Amara Valle. Lo. Amada Valle, lo llano. ¿Qué significa que decir a Valle? No lo que hablamos, no hay lo llano, no estudiamos, no hay diferencia, dice él. Ella, solamente cuando que Shein ben Zeleze, Shalosh Tefajim. Cuando no hay entre uno y otro, tres Tefajim. ¿Cuándo decimos esta laja que dijimos? Cuando no hay entre el primer piso y el segundo piso, tres Tefajim. Tres Tefajim. Cuando no hay primer piso, esto, primer piso, segundo piso, las tablas, tres Tefajim. Aval Yesh Ben Zeleze Shalosh Tefajim Pesula. Si está una malta con tu madre, tres Tefajim Pesula. ¿Por qué? Porque dijimos, nosotros decimos, hay una regla aquí, y esa es la regla que está usando Avalle. Hay una regla, por ejemplo, si yo en el suelo yo tengo algo que está dentro de tres Tefajim, es mío, lo compré. Es porque como que estuviera parado en el suelo ya. Los alto tres tefajim es como el suelo. ¿Está claro eso? Alto tres tefajim es como el suelo. Es como el suelo. Por ejemplo, donde se habla de Moshe Rabbeinu, nosotros estudiamos que Moshe Rabbeinu, que Hashem nunca había bajado la tierra. Entonces, ¿bajó hasta dónde? Bajó hasta tres tefajim. Hay varias opiniones, pero esta es una de las opiniones. Lo que le estoy diciendo es que entonces esta suca está más alta de tres tefajim. ¿Qué suca? Dios mío, nadie está dando. El piso de esta casa está. No, señor. No, nunca hemos dicho, nunca se ha hablado del piso aquí. A ver, no se ha hablado del piso, dime de qué se habló. Ve lo que usted está hablando, mira la foto. ¿Para qué mandé la foto? Mira la foto, no esta foto, la foto que mandamos ayer, esa no se para después. La que mandamos ayer, la foto que mandamos ayer, creo que son, hay tabla aquí, tabla aquí, tabla aquí, tabla aquí, tabla aquí. Ah, entonces lo que estoy diciendo es una está encima de la otra. Una está más o menos encima de la otra. No hay tres tefajim. Sí, ya bien. Si hay tres tefajim. Se considera una sola. Se considera una sola, como el piso. No, se considera que son dos y entonces no sirve lo que eso dice a Valle. Perfecto. Perfecto. Ya. Amar a Valle, ya lo vimos. Ahora, Raba, Robe, Joleca, la Ravalle. Otro ciudad completamente distinto. Y esto es. Hay que ponerse, concentrarse, hay que hacer así con la ceja, así con la frente. Para que, así, muy bien, yo me voy a sacar una foto para que te vieran así. Así con la de concentrado. Así uno se concentra. ¿Ves? Amar Robert. Afiro Yesh. Esto es mucha geometría, esto es para los arquitectos. Amar Robert. Afiro Yesh Ben Zeleze Shloshate Fajim Nami. No importa si está más alto también, dice Robin. Amar Robin, afilu yesh ben ze le se en el de arriba y el de abajo. Shloshat tefajim, ¿cuántos son shloshat tefajim? Tefa, como 30 centímetros. Nami, ¿qué significa Nami? También. Lo ambra, también funciona. ¿Y cuando no funciona, dice? Lo ambran. Ela she'en de gagó tefaj. Cuando no hay el ancho de las tablas de arriba, tefaj. Aval yesh de gagó tefaj, que será incluso, la azúcar estamos hablando, ahora estamos hablando de una azúcar que la hizo de esa manera. La azúcar es que será. ¿Entiende lo que quiere decir aquí la quemada o no? La discusión empieza si no hay tefa. ¿Ah? La discusión es si no hay tefa. ¿Dónde? Entre los techos. No, Dios mío. Ya el entre los techos, ya no estamos hablando. Ya, entre los techos dijo Valle, que había que ser tres. Y viene Rabe y dice, no, incluso que hay más de tres entre los techos. Se acabó el tema sobre los techos. Ahora estamos hablando del ancho de las tablas que hay.
o de la jorot, o de la, o de la, de, o de la, de la suká. Entonces el ancho tiene que ser de un tefa. Es por lo menos un tefa. Ela que she'ein begagot tefa. Pero que si es menos de tefa, entonces hay problema. Pero si hay más de tefa, cero problema. El ancho de las tablas. Del ancho de las tablas, más de tefa. No son tablas que en el techo, no necesariamente tabla, porque tabla muy gruesa tampoco son bien. Hay techo kasher y techo kasher. Cada que montó en el foto que mandamos, la foto que mandamos ayer. ¿Qué material están hechos? Está hecho de por ejemplo de canín, como de ¿cómo le llaman eso? De cañas, por ejemplo. Cañas. Cañas, son muchas justas pegaditas, una al lado. Están pegaditas. Pegaditas, 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 no importa si están separadas un tefa, como más, eso no es macro, que te lo que es cuánto es ancho, dice Robert. ¿Qué tiene que ver con un pegado? ¿Cómo se lo entiendo? Vamos a volver de nuevo. Vamos a volver de nuevo, vamos a volver de nuevo. Avaya dijo, pero primero vamos a poner las cosas en orden. Estamos hablando en este momento de tablones, ¿cierto? Pero estos tablones tienen, en el momento en que pasamos a hablar de su casa, uno inmediatamente hace un switch y se pasa a pensar que en vez de tablones, son, por ejemplo, hojas de palmera, pueden ser cañas, pueden ser todo tipo de cosas con las cuales uno puede hacer esjaj. Y ese esjaj está bien pegadito, bien junto, y tiene ancho tefa o más de tefa, cualquier cosa, en vez de tablas. ¿Está claro? Sí. Vamos a hablar de tabla porque estamos hablando de vamos a hablar de tumá, entonces damos tabla. Pero cuando pasamos a suká, las tablas muy anchas no me sirven. Sí. Digamos, este techo de concreto no me sirve. Muy ancho. Pero batumá sí. Con mayor razón. Okay. Entonces, cuando yo paso, me paso, aquí estamos, vamos de tumá a suká. Cuando estamos en tumá, estamos hablando de tabla. Cuando estamos en suká, estamos hablando de techos que tienen ancho o tefa, o más de tefa, o menos de tefa. Yo ahora tengo una pregunta. ¿Lo que dijo Robe viene a Musif algo al comentario de Avalle o viene a Jolek, Avalle? En cierta manera, Jolek, porque dice, Avalle, ¿qué es lo que dice Avalle? Que está hablando de la separación de tres tefas. ¿De tefa de qué? ¿Entre alto y de alto? De alto. Ya, y él dice que no, que incluso si no. Él dice, y no están discutiendo el tema de no, él te discute. Él dice, discuten sobre eso y afirma. No, él discute que incluso que son más altas de tres. Están kasher. Puede estar kasher. ¿Cuándo hay tefas en el ancho de las tablas? Entonces, Firro, si hay tefa y está cinco tefas fin de ancho, en vaya, está kasher. Está kasher. Sí. Ya. Amar Robe, Filu Yesh, si uno escucha, entiende. Amar Robe, y no deja la cabeza inventar cosas. Amar Robe, Filu Yesh, Ben Canes, Se, Leze, entre un cané y el otro cané. Ahora está hablando en el león. Uno con el de arriba. Estamos al principio de Robe. Shalosh Tefajim, Nami, también es kasher. Lo Ambran, no dijeron que no era kasher. Ela. Que She'ein Begagó Tefa, cuando no hay en el Gag Techa, cuando no hay en el de arriba, en las tablas de arriba no hay Tefa. She'ein Begagó Tefa. Avalyesh Begagó Tefa, que Shera. Si él tiene tablas en el segundo piso, tablas. Pero estamos hablando de tablas, pero no es tablas, son Zhaskasher. Cañas. Lo que sea, ¿sí? Si tienen más de tefaj, de ancho, toda la junta, todo el sajkacher, entonces se pueden bajar. Eso es lo que dice, Robe. ¿Por qué? Porque Ambrinan Jabut Rami. Jabut Rami, un concepto que ya lo estudiamos en el primer capítulo. Jabut Rami significa que yo lo empujo, lo tiro para abajo, hasta donde quiero. Lo tiro para abajo. Sí, o sea, no es como, que, por ejemplo, una cosa es entrar a este fajín. Se considera como que está abajo. Se considera, sería Jabut Rami. No, Jabut Rami es un poco menos, porque esto se considera que es suelo todavía, que está en el mismo nivel. Cuando yo Jabut Rami es cuando lo tengo que bajar, yo hipotéticamente lo bajo de un nivel a otro sin bajarlo. Hipotéticamente. ¿Cuántos tefajín tendría que ver para aplicar Jabut Rami? ¿Ah? ¿Cuántos tefajín? Lo que sea. Si hay seis, yo puedo hacer Jabut Rami. Claro, pero si hay tres no necesito. Si es menos de tres no necesito. Si es tres, se considera. Se considera que están pegados. A ver, si hay siete. Lo bajo, es que sí. Eso... hipotéticamente, no que lo coge el ojo, sino que hipotéticamente se consideraría. Así. Claro. ¿Está claro? Se llama Jabut Rami. Amar Robe. Dice Robe. Mana Amina La. ¿De dónde se estudia esto? Mana Amina La.
de que de hiit be de que hay tefaj amrinan jabut rami de que litle y cuando no hay lo amrinan jabut rami. ¿De dónde se estudia eso? Pregunta Robert. Y esto aquí nos vamos a tomar un poco porque digamos sería ideal haber tenido fotos, pero no tenemos fotos, no tenemos haber hecho dibujos, pero yo hice un dibujo muy no muy bueno, pero todavía ya se lo mandamos. Se lo mandamos, pero todavía no vamos a ocupar este dibujo. Vamos a hacer sin dibujo primero. El dibujo lo vamos a ocupar un ratito más. Pero ya ha pasado el tiempo. Así que quizás cuánto nos vamos, a ver si llegamos al dibujo ese. Lo hice con bastante esfuerzo porque yo soy pésimo para el dibujo. Y no solo para el dibujo, para todo que no sea hablar. También hablo bien, no les cuesta gente entenderme. Entonces, ¿para qué soy bueno? Para nada. Ya, pero Baruch Hashem, aquí estamos. entonces, pregunta, ¿de dónde salió esto? Entonces tiene una braita, no una mishna, detnan, mishna, detnan, korot abayit ve'aliyah she'en aleem ma'aseva ve'en mejubarot, mejubarot. Ya, muy bien, señor. La verdad que tenía razón, Shlomo, este es el dibujo que les mandé. ¿Se dan cuenta ahí? Ahí lo vemos, pues sí, ahí se ve. Miren, yo le voy a mostrar lo voy a marcar con el lápiz. Miren el dibujo. El dibujo. Aquí esto que hay aquí, una terraza. Este es el primer piso y este es el segundo piso. Son una casa de dos pisos. Y aquí hay una ventana para que para bonito, no, la ventana no sirve, pero hay una ventana y aquí una ventana grande. Y por aquí hay una puerta, no sé, en cualquier parte, por el ladito sale a la terraza. Yo puse la terraza para darle alegría a la cosa, ¿no? Y ahora... Miren aquí, aquí hay un tablón. Aquí hay otro tablón. Y aquí hay otro tablón. Son tres tablones que salen aquí. Abajo un tablón, dos tablones y tres tablones. Pero no hay nada debajo de los tablones. Salieron nomás, esos tablones salieron para afuera. Va bonito, no duda aquí. Y el primer tablón está justo conectado con el segundo tablón. El segundo tablón, el primero de abajo. El segundo de arriba con el segundo de abajo. El tercero de arriba con el tercero de abajo. ¿Está claro o no está claro? Están juntos. ¿Ah? Están juntos. No están juntos, uno encima del otro. Ah, solamente eso. Uno, hay un hueco, hay un piso. Voy, ya me entre el primer piso y el segundo piso hay un hueco. Hay aire, hay, pueden haber 2 metros, lo que sea. Ah, pues solamente hay 3 tablas kilo el techo. Aquí, mira, aquí una está, una, esta sale del techo de arriba y de esta sale del techo de abajo. Pero no se tocan. No, ¿cómo? ¿Dónde se van a tocar? Si yo pongo una cosa en el techo aquí para afuera, y pongo una en el otro techo del segundo piso, ¿dónde se van a tocar? A ver, ¿dónde se van a tocar? Imposible. ¿Dónde? Son paralelas los tablones. Rafa, una pregunta. ¿Esto es suelo o esto es hueco? Esto es hueco, no es pared, esto es la pared de la casa. Por eso puse una ventana. Y otro, digamos, si alguien me dice que se empiezan a poner las canas verdes, ya saben por qué. ¿En serio? ¿Ah? ¿Esto aquí está cerrado o esto también es hueco? Eso es el techo de la casa, ¿qué me importa? Ahí cerrado, el techo, no. Cerrado, que esté abierto, como sea, ¿qué me importa? Nosotros no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar, ni de esta pared tampoco vamos a hablar, ni vamos a hablar de cómo se llama la gente que vive en estos pisos, no, nada. Realmente... Ni vamos a preguntar si está en Colombia o está en México, no, pues no es el tema. ¿Ya? Vamos. De eso está hablando la Guemará. Vamos a empezar. Es el Tana. Tana. Korot Abay. Las korot abay son esas tablas que vimos, esas 3 tablas, por ejemplo. Korot abay. Ve aliot. Hay unas korot en la casa de abajo y unas korot que salen en la casa de arriba. She'en alehen masiva. Que no hay sobre ellas techo, ni la primera ni la segunda. Hay aire nomás. Tal como hicimos en el dibujo. ¿No quieres tener el dibujo para verlo? ¿O si se complica? No hay techo. Le pusieron tit aquí. Le pusieron, entre paréntesis, le pusieron tit. Tit significa barro. No, están las tablas nomás. No, yo he visto cosas así. Y tampoco hay tablitas así que le hacen techo. No hay techo, ni en el primero ni en el segundo. Ven, mejubanot. ¿Qué significa mejubanot? Que el primero está debajo, está arriba. El primero del de arriba está sobre el del primero de abajo. El segundo de arriba está sobre el segundo de abajo. El tercero de arriba está sobre el tercero de abajo. Mejubanim.
De él mejubanó. Están uno encima del otro, en la misma dirección. Tumá, taja tejadmiem. Si hay tumá, si hay una tumá que está debajo de la tabla, del ¿cómo se llama? De la coraza, dice en hebreo, de la viga de abajo. Está sobre la viga de abajo. ¿Está claro o no? Hay una tumá, hay un pedazo de tumá admet. O de otra tumá, ¿ya? De tumá cheretz. ¿Qué llaman de met aquí? Entonces está ese pedazo de tumá puede estar en el aire, no sé cómo se afirma, pero puede estar en el aire, puede estar en el suelo también. Pero está debajo de la primera, de una de las vigas de abajo. Tachtea tamé. Todo lo que está, y puede recibir tumá, por supuesto, todo lo que está debajo de esa coraza está tamé. Digamos, si uno tuviera un sol arriba, a las 12 del día, y el sol alumbrara para abajo, y pasara a la coraza de abajo, a la viga de abajo, y le mira la sombra, todo lo que está dentro de la sombra está tamé. En el aire o en el suelo, no importa. Solamente en ese pedazo. En ese pedazo, por ahora sí. Tachtea, tamé. Ven a tachtoná la leona, entre el piso, no, entre la leona. Ahora, y sí, ahora también. Lo que está debajo está todo también. Lo de arriba no habló, la quemada. Ahora, ven a tachtoná leona, ¿qué significa? Ahora la tumá está entre el primer piso y el segundo piso. Digamos, de donde terminan las coronas del primer piso hasta las coronas del segundo piso. ¿Está claro, no? Benejim también. ¿Ah? Benejim significa. ¿Ah? Entre ellas está también. Entre las dos hay dos, pero lo que primero hay que entender, no hay que entender qué significa, de nuevo. Bein atachtonal leliona. ¿Qué significa Bein atachtonal leliona? Significa que la tumá está, puede estar sobre la parte de arriba de la de abajo, o puede estar en el aire que hay entre la de arriba y la de abajo. ¿Está claro eso o no? ¿Slomo? ¿Entre el aire y aquí? A ver, dame el dibujo. Tuve un dibujo aquí. A ver si la gente entiende. Aquí está el dibujo. Vamos a poner el dibujo aquí para que entiendan todo y también es lo mismo. Aquí hay una cuadra. ¿Ven esta cuadra aquí? Hay un pedazo de tumá aquí. Puede estar aquí, sobre la viga de abajo, hasta la viga de arriba. Puede estar en el aire también. O lo mismo con la segunda, lo mismo con la tercera, lo mismo. ¿No? Pero la tumá que está aquí, debajo de la. Sobre la de abajo, sobre la de abajo, hasta que donde esté la de arriba, que es el techo, hasta ahí. ¿Qué pasa? Está la tumá entre ellas. ¿Quién? Beinehem, entre ellas también, tamé. Todo lo que está ahí queda tamé ahora. Digamos, la parte de arriba de la de abajo se hizo como el suelo. Y ahora el de arriba es el que hace el techo. Eso, perfecto, perfecto. Vamos a ver cómo es el mundo. Lo encierra así, ¿ven? Ahí dentro está la tumba. Ahí dentro también no me pega. Ahí, ya. Ahí entre medio, ahí está la tumba. Entre la de abajo y la de arriba. Yo no sé ni se me enredan las manos. No sé cómo se hace. Ya. Entonces, ahí está también. Algabey Eliona. Pero si está sobre la de más arriba. ¿Te entiendo que estamos hablando? Está sobre la más arriba. Kenegda Atarraquía también. Entonces, yo tengo una tumá sobre la cola de arriba, por arriba, y pasó un avión. Y el sol pegó en el avión, así estaba en el mediodía, y la sombra pasó justo por la cola. Y el Cohen que estaba en el avión, ¿qué le pasó? Se hizo también, y eso está prohibido. Por eso los Kohanim cuando viajan, se preocupan de tomar aviones que no pasan por arriba de los cementerios en Israel. Después pasan por una cosa así, creo. Y se hacen temen y esos pecados. Entonces, hay unos que recomiendan que se llevan una especie de bolsa, como saco de una bolsa.
Eso, como un saco de dormir, y lo cierran. Cuando... ¿Y eso se considera una interrupción? ¿No? Claro, porque es un clip. Es un clip, un over. Ya, eso es lo que aprendimos hoy día. Sigamos. Tenemos que seguir, estamos recién en el medio, ¿ya? Ayúa, Leonot. Cuando dice la raquía, no hay una medición fija, sino que es infinito. Hasta, ¿infinito? O sea, no es infinito. No, infinito. Muérdete la boca. Infinito. Sí, muérdete la lengua, porque ha dicho la palabra infinito. ¿Cómo es la palabra infinito? ¿Dónde sabe? ¿Dónde infinito espacio? ¿Cuándo sería la medida? ¿Hasta dónde sería la medida? Hasta, lo máximo podría ser hasta donde llega la raquía, ¿no? No sé qué hay una raquía. Hasta donde llega la raquía. La raquía, eso es, ¿cómo se puede saber? Se puede calcular más o menos. Se puede calcular por el ancho de la Tierra, el ancho que tiene desde que entra el Sol a la raquía hasta que sale la raquía, y uno tiene que saber, ahí puede saber más o menos cuánto es el diámetro de la Tierra más lo otro, porque es bien lejos donde está la y después cuánto se demora el Sol en dar toda la vuelta y volver y entrar, y ahí puede calcular el ancho de la raquía. El ancho lo puede conocer cuando en el tiempo de Benash Moshote del ancho. Y en todo la circulación es de acuerdo con cómo se va el sol. El problema que tenemos es que el sol pasa por arriba. Así que nos va a dar un poco más grande. Pero yo no sé, yo creo que voy a empezar el Mosei Shabbat, creo, pero no sé. No, ya en este Shabbat, Mosei Shabbat no puede hablar. Pero en los chiburín que estamos hablando de la luz de la oscuridad, voy a empezar a hablar por qué la tierra es plana. En Mosei Shabbat. Y hasta ahí llega, Deo. ¿Por qué la guerra está? Tengo que hacer unos dibujitos, yo soy malo para eso. Entonces, bueno, Nathan quería yo que hablara de eso, pero voy a hablar de no la parte técnica, porque la parte técnica no la va a entender, que es lo que me gusta a mí. Voy a hablar un poco más sobre la, cómo es las figuras que hay. Vamos, sigamos. Ayú, a Eliona, Ayú, a Elionot, que ven a Tachtonot. ¿Qué quiere decir esto? Ayú a Leonot, que ven a Tachtonot. Simplemente ahora no están una encima de la otra, sino que la de arriba está en el hueco que hay entre la primera y la segunda. Y la segunda de arriba está entre segunda y tercera. Eso, perfecto. El dicho se hizo con los deditos, ¿ves? Tiene dedos, los dedos más inteligentes. ¿Ves? Aquí en la mitad, ahí, está aquí arribita. Y la otra, otro dedito para acá, y el dedito para acá, y la otra. ¿Ya? Ahí está. Está entre, de arriba, entonces va a estar uno de arriba y uno de abajo. Tumá tachtehem. Y hay tumá abajo. La tumá está abajo, está entre la primera y la segunda. ¿Dónde está? En cualquier parte. Hay tumá, entre la primera, entre la de arriba y la de abajo. Tame. Aquí no importa dónde está, se fijan o no. Aquí no importa. Pero entonces quiere decir que el filo que no está encima de ella, ese filo que está aquí, se considera que es el techo de esto. Claro, porque se hizo techo. En el ajón se hizo techo. Se hizo techo, entre medio se hizo techo. ¿Me entendieron? ¿No? ¿Me entendiste? Entre medio se hizo techo, sí, porque... Pero si está en cualquier parte, esta puede estar en cualquier parte, puede estar incluso en entre los huecos. Entre los huecos, aquí donde esté, sí. Obviamente está aquí, no, pero entonces... Ahí, esto se considera un nove. No, hay algo que no me quedó claro, déjame ver. Vamos a leer esto de nuevo. Tumá tachtehem, debajo de ellas. Tachat kulam, está bajo todos. Tamé. Algehem. Yo traduciría esto, yo tengo aquí, digo, ¿qué significa? Que está debajo, está en el primer piso. Puede estar debajo del aire de las corot de la primera casa, pero en el suelo. Y ahí podíamos pensar que pasó para arriba, no. Sí, porque no hay nada. Las paró, claro, pero las paró el techo de arriba. ¿Está claro? Entonces, eso como que lo hubiéramos bajado, hubiéramos hecho techo. Eso es lo que dice aquí.
Ah, eso es de la ley que estamos entendiendo. Sí, ahí yo creo que se entiende mejor. Aquí en la, yo creo que eso es la cabana. Ay, pues, claro. De Al-Gebehem y sobre ellas, si está sobre las del segundo piso. ¿Ah? Sí. No, pues ahí sí llega hasta. Kenegdan Atarraquia Teme. Pero. Porque se hizo como. Se hizo el techo, se bajó, se hizo como el techo. Lo que yo no entiendo es que si, ¿qué pasa si está entre los dos? No, pues si está aquí entre los dos, esto se considera el techo. No, sí, pero bueno, está bien, pero ¿qué pasa si está entre? Digamos que supongamos que te lo voy a poner de otro color. Está ahí, a ver qué pasa si está ahí. Ahí hay hueco arriba. No, ah, no. Este sigue siendo el techo de aquí. ¿Ah? Este sigue siendo el techo de aquí. Aunque lo que no esté aquí encima. No, estamos hablando, pero no importa, pero piensa viendo esta toma. La toma está en uno de los dedos, ¿cierto? A ver, vamos a poner. Aquí están los dedos, vamos a hacer así, está, para arriba está, así para arriba. Aquí está. Así, ¿ya? El techo y la otra está aquí. Y la otra está aquí en el medio, aquí un poco más arriba. Y hay una tumá sobre este de aquí. El kidus aquí sería acá. Sobre este de aquí, pero este de arriba no tiene nadie para arriba. No, pero igualmente se está cubriendo aquí. Pero se está cubriendo, no lo está cubriendo a él. Para lo de abajo sí, pero para lo de arriba, ¿por qué? El kidus sería que se afilo. Este no esté encima de estas dos, está cubriendo a los que están ahí, ¿no? No, no, eso no es Hidush, esto no está escrito aquí. Aquí está escrito. Vamos a leer todo de nuevo. Ayu Elionot, que veina tachtonot. Es como era como las de abajo, el hueco, de las de arriba. Tumá tachtehem, y hay una tumá entre ellas. Tachtehen significa entre las dos. Bueno, entre la arriba y la abajo de la toma. La toma no está en la toma de abajo, como yo dije. Sí, no, en medio. Tachat kulam, si estaba. Tuma, shel me tachtehen, ahí abajo. Si está abajo de todos, si está debajo de todos. ¿Está claro? Si está abajo de todos. Entonces, está también. Porque hace, junta la de arriba con la de abajo. Se hace una sola. Sí. Y está debajo de las dos. No, está debajo, entre las corot y el suelo. Y aquí pega bien. También. De alga, y si está sobre todas, que negue, que negdam, a la raquía, también. Hasta lo que también, pero yo creo que eso es. Fíjate bien, si están así. Estamos volviendo al tema de que estamos hablando al principio. Afilo que sea así. Afilo que no, sea, pero, ya, no, fin, pero estamos hablando, no, no es no, 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 no. ¿Qué pasa si está entre un piso y otro piso? Este está aquí, este está acá. Y la toma está en el medio. Entre este piso y este piso, aquí dos abajo y uno arriba. Si está parado sobre este, no tiene nadie que lo cubre para arriba. Está parado sobre este otro, no tiene nadie que lo cubre para arriba. El que está arriba hace techo de los de esos dos también. No, señor, eso no existe. Eso no existe en ninguna parte del mundo. O sea, yo creo que no sé qué está hablando el macloque que estamos viendo de Abayi de Robe. ¿Ah? Está hablando del macloque de Abayi de Robe. Le fíe de Robe si tiene tres. No está hablando de macloque de hablar de Robe. No está hablando. ¿Dónde está escrito eso? Pero ya eso lo dimos y se acabó. Cambiamos el tema. Seguimos con Robert. Solamente con Robert. Uno nunca puede. Si tienen entonces un CAF. No tiene ningún CAF. Aquí está hablando algo que Robert todavía no es de Robert, que Robert todavía no lo ha descifrado. Aquí está hablando. Sí. Y esto tengo 50 más de afilo más de arriba. Se puede bajar. Se bajó. Ahí es donde descubrimos la ley de. ¿De qué? ¿Cómo va a ver? Que me dice que lo bajo, que llene el hueco. Pero no me dijo que llené el donde no hay hueco. Entonces, del techo que estamos hablando del principio, no se consideraría techo nunca. ¿El de arriba? No, en este caso no hay techo arriba. En este caso no hay techo arriba. Si fuiste tú el que mandaste algo, no es un correo, digo, tuyo. Estamos hablando, mire, de fía este. Este que esté aquí. Si hay una toma de filo aquí. Este a ver, dame eso. A ver, que estamos con el dibujo. Y que está una, ya ahí. Si hay un señor que está parado
hay un pío que está parado en esta tabla que está aquí, en esta tabla, la segunda tabla. ¿Quién lo para para arriba? A ver. Imaginemos que está el del centro, no está. No, nada, nada. Aquí hay hueco, ¿cierto? Aquí hay un hueco entre el primero y el segundo, ¿cierto? Sí. Entre el primero, ¿dónde está este? Si es en el hueco de abajo, se queda solamente abajo. No, este no es el caso. Este no es el caso. Entonces, ¿por dónde es el que viene? El caso es el otro, ¿dónde está? Ahí había, sí. Este es el caso que estamos discutiendo. En este caso. A ver. Sí. Si yo pongo, aquí está uno encima del, no es este caso, tienes razón, estamos en este otro caso. Estamos en el caso que este está en los huecos, este está para el hueco, ¿cierto? Sí. Ya, ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está este? ¿Quién está encima de él? Encima de este señor, ¿qué hay? Encima de este, del segundo, encima del segundo, ¿qué hay? Nada. Y entonces, ¿quién le va a parar la toma? No, se queda en el primer piso. No, ¿cómo se va a quedar? Pero si está sobre la tabla, no debajo la tabla. ¿Quién la para? Sí, no sé quién la para. Que nadie la para. Entonces lo que está hablando es que la toma está sobre alguna tabla. O sobre la de abajo o sobre la de arriba. Nadie la para. Si está abajo, la paran con la de arriba. O sea, la esquina tampoco tiene nada abajo. Digamos que está aquí la toma. No se podría decir que esto... No se podría decir nada. No se podría decir que esto entonces, se puede. No se puede inventar aquí. Atraquía. Cuando inventamos no se puede inventar. ¿Perdón? Atraquía. Atarraquía. Atarraquía. Ahí está, ¿entendiste, no? ¿Entendieron ustedes? Atarraquía. Espero que sí. ¿Ah? Afirmo que al lado hay una tabla. Y claro. Y la toma hasta el lado. Claro. Entonces, pero si está debajo de la ahí. Bene. Ahí está Bene. Eso es lo que dice la quemada acá. Y ahora no alcanzamos a terminar porque llegamos hasta aquí hoy día. ¿Dónde tengo el lápiz para marcar? Aquí está el lápiz para llegar hasta dónde llegamos. Llegamos hasta Tanu Ala. Betania Ala. Vamos a tener que seguir. Porque yo sabía que estas cosas son lentes, estas cosas hay que entender, hay que hablar despacio. Y gracias que está Shlomo aquí y hace preguntas para que ustedes también pueden preguntar, pero pueden escribiendo. Y les vamos a contestar si Dios quiere rápido, en el momento. Si no sabemos, le contestamos al otro día para alcanzar. Que tengan buen día, que todos tengamos bendiciones, brajot, y que bueno, y que.